NTV Noticias, para estar bien informado. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hizo un fuerte llamado al nuevo gobierno para discutir la justicia especial para la paz. A esta hora establecemos contacto con Catherine Castaño de nuestro canal Aliado RPTV, quien nos amplía la información. Buenas tardes. ¿Qué tal, amables televidentes? Les cuento que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hizo un llamado al nuevo gobierno para que se siente en el legislativo a discutir las posiciones frente a la justicia especial para la paz. Dijo que antes de cualquier objeción debe estar primero el derecho de las víctimas del conflicto. Yo creo que aquí la clave es no polarizar las posiciones para llegar al Congreso y volver insalvables las posibilidades de concertación. Yo pienso que si el gobierno nuevo tiene unas objeciones, que se presenten y se discutan en el plano del órgano legislativo, así podemos avanzar. Hay una preocupación de la mayoría que es fundada, aquí está de por medio de la defensa de los derechos de las víctimas, ese es uno de los objetivos cruciales de la Justicia Especial para la Paz. Casi que uno podría decir que sobre los consensos alrededor de la importancia de la JEP, valdría la pena avanzar, y si hay motivos de discordia, pues para eso existe el diálogo y la concertación que es necesario para que siga adelante este proceso. El ente de control señaló que se declaró impedido ante algunos pronunciamientos sobre la violencia sexual de niños en el marco del conflicto y que está a la espera de que la Corte defina en los próximos días su impedimento. Desde Bogotá les informó Catherine Castaño. Catherine, muchas gracias por toda su información. NTV Noticias, para estar bien informado.